Hoy estamos con un invitado muy especial, ustedes lo verán. Bueno, el personaje que están viendo es un avatar, pero debajo del avatar está Beto Pantoja. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Les contamos que Beto vino a visitarnos, es de la capital de Jujuy, de San Salvador, sí, precisamente. Hace maquillaje artístico, ¿no es cierto? Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Y compartís taller. Compartimos taller con Julio Angola, ajá, que nuestro taller se llama Manos Jujeñas, uh-huh, JB. Uh-huh. Y bueno, estamos en Jujuy Capital, en San Salvador. Bien, y nos vas a mostrar un poco, bueno, que es, por supuesto, está bastante avanzado. Él hace maquillaje artístico. ¿Con qué materiales estás trabajando? Y cómo, me imagino que falta mucho más, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo comenzás con la tarea de, bueno, maquillarte, bueno, y quedar producido de esa manera? Sí, mira, un maquillaje de este tipo lleva unas 3 horas más o menos. Uh-huh. Así que bueno, por eso ya lo tengo más avanzado. Uh-huh. Tengo toda una base hecha con maquillaje artístico cremoso y todo eso después vamos sellando con sombras de las mismas tonalidades para que pierda un poco el brillo, porque si no, todos los que sean maquillajes artísticos con base cremosa tienen un brillo que es muy fuerte. Entonces, todos los maquillajes en crema o líquido se sellan con sombras. También tenés un aplique. ¿Aplique se llama? En este caso se diría prótesis. Prótesis. Es una prótesis hecha en látex, uh-huh, y pegada con un adhesivo especial para prótesis. Bien. ¿Y que después me resiste el calor y el tiempo también. Hasta que, bueno, vos te lo quieras quitar, supuesto. Y después también tenés en los ojos. Tengo lentes de contactos. Bien. Que es lo que es lo más impresionante, ¿eh? Les cuento, claro, que es lo más impresionante que se ve aquí cerquita. ¿Y ahora qué es lo que estabas haciendo exactamente? Ahora estaba haciendo los puntitos que esto lo hago con acrílico. Uh-huh. Porque cualquier otro maquillaje, por lo general, que sea blanco, tiende a fundirse en el color. Entonces el acrílico me queda blanco, sí. ¿Querés ir haciéndolo? Dale, mientras lo voy haciendo. Porque, bueno, se me ocurren muchas preguntas para hacerte. Les cuento que no hace mucho tiempo, hace un rato nada más, que se estaba preparando para... Lo hizo bastante rápido. Pero bueno, es como nos decías recién, ¿no? 3 horas para que quede el personaje terminado. Decime, Beto, ¿quiénes pueden hacer el taller? ¿Chicos, grandes? ¿A quién más está dirigido? Y este tipo de taller es más que nada para gente grande. Uh-huh. Porque lleva su tiempo, porque por ahí muchas veces un niño es más complicado tenerlo atento. Bien. Sí, más bien para gente grande. Bien. Y me imagino una salida laboral importante, ¿no? Sí, importante para eventos, para fiestas particulares, más que nada. Y para producciones de la gente que necesite hacerlo. Bien. ¿Para cumpleaños, ese tipo de cosas? Claro, para cumpleaños. Para este tipo de maquillajes también, para la época de Halloween. Me imagino. Bastante llamativo, ¿viste? Y en los eventos, ¿qué es lo que más te piden? ¿Algún personaje que salga mucho o que esté muy de moda? Y mira, este personaje que estoy haciendo ahora, el de Avatar, lo hice hace 2 años ya. Uh-huh. Y creo que es el que más fuerte pegó porque tenemos varios personajes armados en este tipo de maquillaje artístico y es el que más piden, el de Avatar. Uh-huh. Porque crees que es el más choqueante, queda como muy real. ¿Esto lo acompañás con pelucas, con vestuario, sí? ¿Todo? Sí, todo. Ya vamos a ver al final que... toda la caracterización. ¿Querés continuar un poco, sí, con eso? Me impacta mucho. Bueno, tiene una facilidad para el trabajo. Es un profesional en la materia. Así que, bueno, verlo trabajar es muy, muy atractivo visualmente. Y, bueno, el tema que más impresiona un poco, bueno, el tema de los ojos y la prótesis que tiene en la nariz. Después... he visto otras prótesis, aplican cuernos, también elevan los labios, ¿no es cierto? Los mentones. Sí. Todo eso se hace con látex. Entonces uno puede modificar todo el cuerpo, todo la cara también. Uh-huh. ¿Y ahora estás trabajando siempre con material, con maquillaje artístico? Sí. ¿O es de los maquillajes usuales?
Maquillaje artístico y usuales también. Ah, usamos mezclamos, de los dos. Mezclamos, sí. Bien. Sí, no hay drama. Bien. Beto, la gente, ¿cómo sabe? Nos ven desde todo el país y mucha gente del norte también. Bueno, mismo en Jujuy, ¿cómo los ubican? ¿Tienen un Facebook, una página? Sí, ahora tenemos una fanpage que es Manos Jujeñas JB, así que ahí nos pueden encontrar y ver todos los trabajos nuestros de maquillaje artístico, porcelana, muñequería soft. Es un taller bastante amplio, hacemos muchas cosas. Qué bueno. Con Julio, así que sí, un poco de todos hacemos. Qué bueno. Bueno, son artistas, ¿eh? Son artistas. Ya lo escucharon, hacen de todo. Si los quieren encontrar en Facebook, Manos Jujeñas. Manos Jujeñas, JB. JB. J de Julio, B de Beto. Perfecto. Entonces, Julio y Beto, dos artistas en el norte argentino. Y les agradecemos profundamente que hayan venido acá a Artes, a visitarnos. Bueno, muy agradecidos y en otro momento esperamos verlos otra vez por acá, que vuelvan a Buenos Aires. Cuando quieran, no hay problema. Muchas gracias. No, gracias a vos, Beto. Bueno, lo dejamos trabajar y después, bueno, ya verán alguna otra cosa más que nos envíe desde tu provincia. Gracias, ¿eh? A vos. Más artes para vos. We'll be right back.